Vamos a ir comenzando. Sí. Para quienes no me conocen, soy abogado, graduado en la orientación de Derecho Privado en esta Universidad de Buenos Aires, en la cual también soy docente, investigador en formación, miembro adscripto del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Gioja, de esta Universidad de Buenos Aires, con sede en la Facultad de Derecho, personal de planta estable no docente de esta Casa de Estudios, alumno de los cursos para el doctorado, miembro de equipos de proyectos de investigación UASIC, TESIC, interés institucional, seminarios permanentes, responsable de coordinación de visitas guiadas en esta Facultad de Derecho. Ahí la vemos con todo gusto, Marianela. Ahí se restableció la imagen. Sí, ah, buenísimo. Sí, un placer. Soy docente a cargo del curso de vulnerabilidad y consumo, los animales como sujetos expuestos a las relaciones de consumo en Argentina, en esta Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Soy profesor adjunto de Derecho Privado y Derecho de las Obligaciones de la UCES, profesor del curso de Derecho de Daños, Responsabilidad Civil y Defensa del Consumidor de la Universidad del SEMA, UCEMA, docente de Contratos Civiles y Comerciales de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador, USAL, miembro del Instituto de Derecho de Daños del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, secretario de la Comisión de Derecho Animal y miembro de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, ABA, y Árbitro Nacional de Consumidor. Mi correo electrónico, desde ya quedó a disposición, es martintesta@derecho.uba.ar. Para hoy nos convocan a hacer un análisis de la ley de alquileres. Estamos en este contexto de pandemia, en este contexto de virus de COVID-19. Y precisamente, si uno hace un viaje en el tiempo, y un viaje en el tiempo casi un siglo atrás, allá por el gobierno de Irigoyen, de 1921, una de las cosas que he tenido el honor, el placer, el orgullo de aprender del ex vicedecano de esta Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el doctor profesor emérito Tulio Ortiz, un entusiasta de la historia, que precisamente la historia, conocer el pasado, nos sirve para proyectar el porvenir, entender el presente y poder también aproximarnos un poco a qué es lo que se viene. Y si uno hace un viaje allá por estas leyes de emergencia de 1921, que quizás hoy nos parecen un poco lejanas en el tiempo, y estas situaciones de Horta y Herculano que nosotros enseñábamos y que hacemos en la cátedra de contratos de la profesora titular, doctora Lidia Garrido, con el doctor Walter Krieger, que enseñamos, y cada vez que uno lo escucha parece ser que está hablando del pasado, y en realidad, hoy en día, si uno se aproxima a esas leyes de emergencia locativa, a esas situaciones de 1921, vamos a encontrar que parecen en muchas veces más actuales que pasadas. Nos vamos a encontrar con más de un punto de coincidencia. Para eso nos sirve la historia. Porque vamos a ver que estamos en un contexto, sí, por supuesto, distinto al de 1921, pero que es un contexto en el cual surge esta ley de alquileres, la 27.551,
que hoy nos ocupa en este análisis junto a la profesora de esta casa, la doctora Marianela de Sage. Porque cuando uno se aproxima precisamente a esta situación y a este contexto, tenemos que hacerlo desde la teoría general del contrato, tomando en cuenta los aportes del derecho constitucional y convencional, en este mes de agosto que estamos conmemorando justamente, sí, esa reforma constitucional del 94 con toda la impronta, con estos 5 años de vigencia que también estamos celebrando del Código Civil y Comercial, precisamente tenemos que tener presente que el contrato tiene un contexto. Y en este contexto es que surge esta ley. Uno, cuando a las alumnas y los alumnos de contratos le pregunta qué es un contrato, y sí, surge en el marco de la autonomía de la voluntad, como la mayoría de las y de los colegas que nos está visualizando y que lo hará luego a través del canal de graduados. Realmente, por supuesto, hay muchas definiciones de contratos, pero el contrato está inserto, ¿sí?, en un mercado y en una sociedad. No puedo dejar de recordar acá las enseñanzas del profesor de esta Facultad de Derecho, del doctor Santarelli, y justamente sus reflexiones y sus aportes sobre esas permanentes tensiones, relaciones que se dan entre la sociedad y el mercado, en la cual se insertan los contratos, ¿sí? El contrato como un programa de conductas relacionadas, ¿sí?, justamente con este contenido patrimonial, como también nos enseña Lidia Garrido, con esta función social que tienen los contratos, ¿sí?, y con este análisis económico del mercado del cual tanto nos enseñaba el profesor Carlos Gersi, ¿sí? Esta impronta económica, esta realidad económica en la cual se inserta. En esta sociedad de consumo interdependiente, interconectada, global, demás, ¿sí?, en este siglo, como diría el actual director nacional de Consumidor, en este siglo de los vulnerables, de las personas en situación de vulnerabilidad. Y en este contexto surge justamente la ley 27.551. Estamos en un mundo con tiempos difíciles, con tiempos excepcionales. La aparición del brote del coronavirus COVID-19 y su posterior declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud tienen constante vigilia y preocupación a cada vez más países, ¿sí? Y el Poder Ejecutivo, como la mayoría de quienes nos están visualizando y de quienes lo harán luego, saben perfectamente. Recuerdan que el Poder Ejecutivo Nacional, en el caso de la República Argentina, declaró la emergencia sanitaria por 1 año. Nos hacemos un viaje, ahora sí, un poquito más cerca, al decreto 260/2020, antes, ¿sí?, de los demás decretos que nos van a ocupar, para entender un poquito este contexto en el que surge esta ley, ¿sí? Y el decreto 260/20 del 12 de marzo se amplió en el país la emergencia pública en materia sanitaria que ya había establecido la 27.541, ¿sí?, por el plazo de 1 año, en virtud de la pandemia declarada. A raíz de la evolución de la situación epidemiológica y dado el avance exponencial del coronavirus, se estableció a través del decreto 297/20 una medida, el acto, sí, el aislamiento social preventivo obligatorio, restringiendo, entre otros derechos, la libertad para circular, la libertad para reunirse, en aras, sí, de la salud pública,
Por supuesto que en los antecedentes vamos a encontrar más de una de estas situaciones, pero lo que estoy haciendo alguna referencia es al contexto actual en el cual se inserta, sobre todo en este mundo que tenemos para pensar durante la pandemia y sobre todo post-pandemia. ¿Sí? Doctor, ¿me escucha un minutito? ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. ¿Se podrán, por el tema de la conexión, nos habían recomendado para el tema de los de activar después los comentarios? Lo vamos a desactivar para las preguntas. Parece que eso también está haciendo que sea más difícil conectar. Bueno, todas estas circunstancias no voy a ya es conocida, digamos, y en este sentido surge con el decreto 320 también para ir viendo justamente cómo nos aproximamos a la nueva legislación del bien. En este contexto que siempre decimos del diálogo de fuentes, de interpretación del derecho civil constitucionalizado, uno de los aspectos más trascendentes, ¿sí?, que no escapa, es a el alquiler con destino habitacional. ¿Por qué? Porque coincidiendo con otra profesora de esta casa, la doctora Joana Faliero, en la contratación con consumidores, el consentimiento informado es la base, es el fundamento de validez, ¿sí? Entonces acá tenemos que tener en cuenta, esto lo vamos a ver cuando hablamos del domicilio electrónico que produce la ley, si es posible. Estaba viendo hace unos días que también, si creo que ya está disponible en YouTube, que la doctora Leonora Balinotti también, al tratar de manera muy completa la legislación de la nueva regulación de alquileres, daba bastantes ejemplos sobre las posibilidades de este domicilio electrónico. Para quienes no lo vieron, creo que ya está disponible en YouTube, que estaba muy, muy interesante al respecto, ¿no? Justamente todos estos desafíos que nos va a plantear. Pero el domicilio electrónico lo que nos va a permitir, entre otras modificaciones que compartimos con la doctora Marianela de Sajés para el día de hoy, es empezar a planificar, ¿sí? Porque la nueva ley ojalá sume en el mercado transparencia. Esperamos que así sea. Y en este sentido, el domicilio electrónico creemos que es una gran herramienta para empezar a planificar la contratación futura durante y post-pandemia. ¿Sí? Por supuesto que esta nueva ley tenemos que mirarla, tenemos que abordarla con confianza, ¿sí?, porque tenemos como tres grandes áreas de interés, ¿sí? Por un lado, nos va a ocupar respecto de los inquilinos, las inquilinas. Por un lado, también respecto de los propietarios y también respecto de los corredores inmobiliarios, que son como los tres grandes. Abarca a varios sujetos, ¿no? Hay varios sujetos que están implicados y que eso genera contrapuestos a veces. Exactamente. Y vamos a encontrar, ¿sí?, muchos puntos de común encuentro, ¿sí?, con la doctora Mariana de Sagués, y ya continúa usted, doctora, para no tomar más tiempo. Tenemos la cuestión de la vulnerabilidad de manera dinámica, me parece que es muy interesante porque esta nueva ley viene justamente a regular en materia de vulnerabilidades de manera dinámica. Creemos que el tema de la estimación de pago es tan solo uno de los aspectos sumamente interesantes, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre con la locación dentro del régimen de la propiedad horizontal? Las garantías de las locaciones, el tema de las mejoras y las expensas que ahora va a tratar la doctora de Sajé, entre muchísimos puntos, lo que es el nuevo régimen, ¿sí?, de mediación prejudicial, las consignaciones judiciales. Hace poquitos días presentamos precisamente un libro del cual tuve el honor de participar, de locaciones urbanas, llevado adelante
con el aporte, digamos, bajo el sello editorial de IJ Editores, con la coordinación y dirección de los doctores Walter Kerr y Juan Manuel Lescano, ¿sí? que me parece que en el cual entre varios autores y autoras hemos intentado abordar varios puntos de interés sobre esta nueva legislación, sobre la nueva ley de alquileres, que me parece que pueden llegar a ser entre muchísimos puntos. Entre muchísimos. Marianela, no sé si querés continuar vos. Bueno, yo voy a... Vamos a hacer... A ver, no se puede hablar de toda la ley de punta a punta, porque me parece que eso significaría ya un taller de tres o cuatro encuentros. Yo creo que lo que voy a abordar, y también cuando lo hablábamos y cuando estuvimos comentando cómo organizar esta charla, es temas sobresalientes, como por ejemplo lo que vos ya has mencionado, doctor, perdón que te tutee, pero como ya somos amigos, nosotros... Bueno, primero me presento en un segundo. Yo soy Mariana de Sage, soy profesora de la casa, estoy en la cátedra de Tipo en la materia de hechos reales y también soy asesora legal en la asociación de administradores que se llama AYER. Entonces yo, digamos que lo voy a analizar un poquito más desde ese lado, ¿no? Desde la relación que tiene con el concepto de propietario, y un poquito de la relación propietario inquilino con respecto a las obligaciones, qué pasa con el vínculo social. Vamos a empezar con el detalle del análisis del artículo 1201, que es una obligación muy importante que impone al locador, ¿sí? Al quien es el locador en este vínculo contractual, que dice que él debe conservar la cosa. Entonces, como preparar ante caso de un deterioro, de una avería, de un daño producido en esa cosa locada. Entonces, eso genera la obligatoriedad que tiene el locador de responder ante la necesidad de una reparación urgente. Y aquí el 1201 divide ante impone dos situaciones distintas. El locador debe responder por las reparaciones, pero va a variar si se trata de reparaciones urgentes o si se trata de reparaciones que no son urgentes. Si estamos hablando de reparaciones urgentes, deberán, dice el artículo 1201, que ha modificado, ¿no? O sea, el Código Civil y Comercial, esto no estoy contando nada nuevo, ha sido modificado en algunos artículos, otros se han agregado. Bueno, esto es una modificación del originario 1201 que teníamos en la ley 26.994. Dice que tiene que conservar la cosa y servirla al uso convenido. ¿Y qué pasa si la cosa se deteriora y ese deterioro se debe realizar a través de una reparación urgente? Bueno, el locatario, en esta relación contractual, debe intimar al locador para que dentro de las 24 horas desde la recepción de esta intimación realice la reparación pendiente. Y ahí se nos abre una puerta enorme a un problema que tiene que ver con lo que decía recién con los consorcios. A veces puede ser que la cosa local mueble que no está sometido a propiedad horizontal, ahí no tendríamos ese problema. El problema se nos suscita, obviamente, es una verdad, pero yo lo que estoy diciendo, cuando el inmueble locado se encuentra dentro de una unidad funcional dentro del sistema de la propiedad horizontal. En este supuesto, el problema es cuando la reparación no es por un daño en una parte privativa de esta unidad funcional, sino que el daño ha sido ocasionado por un sector común de este consorcio. Nosotros ya lo habíamos analizado en otros talleres que hemos dado, y ustedes que nos están escuchando, sin saberse, colegas, que las cosas comunes en el consorcio de propietarios están reguladas en el artículo 2040, 2041,
de nuestro Código Civil y Comercial, y el 2042 regula las cosas que son no necesariamente comunes, pero que si están, serán comunes. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a un caso concreto. Si lo que se daña o lo que debe repararse es un caño, por ejemplo. Y estos caños ahora, ya no son tan ahora, ya hace 5 años, dice el 2041, inciso F, que en toda su extensión las cañerías que conducen fluidos o energía son de propiedad común, ¿sí? Por lo tanto, le pertenecen la propiedad a todos los concesionistas. ¿Qué pasa? Porque el administrador es un tercero en este vínculo que estamos hablando, ¿no? Claro está que por un lado está el locador y el locatario, y por otro lado está el derecho real que la relación ahí se suscita entre el administrador, que es el caso legal, y el consorcista, que en este caso, que son el 99% de los casos, pues puede quedar un caso afuera, sería el propietario del inmueble. Podría ser, por ejemplo, en un caso de usufructo, que es lo que ha dado usufructuario, pero no me quiero meter, porque si no voy abriendo puertas y cada vez hay más casos posibles y no tenemos tanto tiempo. Entonces, ¿qué pasa si el daño proviene de una cosa común? Bueno, el administrador seguramente tendría que mandar a hacer esa reparación. ¿Qué tiene que hacer el locador? Intimar al administrador del consorcio para que realice esta reparación lo antes posible, ¿sí? 24 horas. ¿Qué pasa si no se suscita? Bueno, el locador tendrá que iniciar acción. Nosotros intimará fehacientemente. Tenemos, por ejemplo, el doctor Resqui Pizarro dice que podría utilizarse, dice que lo está viendo, que salió hace 2 días en el dial del doctor Resqui Pizarro. Él dice que podría utilizarse la figura del 623 ter del Código Procesal, no sé si recuerdan, ese interdicto de oposición a las reparaciones urgentes. O sea, el locador estaría facultado para iniciar esa acción. También en algunos casos graves podría también utilizarse la figura del daño adquirido, también regulado por el Código Procesal. O también hay veces hasta preventiva del daño, ¿no? La del 1711 de nuestro Código Civil. Entonces son todas esas, digamos, tareas que va a tener que cumplimentar este locador para no quedar moroso frente al locatario. Esto cuando se trata de reparaciones urgentes. ¿Qué pasa cuando las reparaciones no son urgentes? Bueno, ahí los plazos se nos amplían un poquito. Se amplía a 10 días corridos, ¿sí? La notificación tiene que ser en el domicilio que habían denunciado, ese domicilio que mencionabas recién. Este domicilio puede ser el domicilio electrónico o, por supuesto, no es que ahora es obligatorio el domicilio electrónico, claramente es opcional, si así lo han pautado. También sería conveniente que el domicilio electrónico sea pautado en el mismo contrato, que para algunos casos sea por domicilio electrónico y otros no. Eso dependerá, ahí ya sí, un poco de la autonomía y la voluntad, que es lo que han nominado específicamente los integrantes de este contrato en el mismo texto contractual. Bueno, ¿qué sucede? Y este es el tema, ¿no? ¿Qué sucede si, a pesar de la información, no realiza la reparación el locador? Bueno, si no realiza la reparación el locador, podría utilizarse la vía de la compensación, que ese es otro artículo, que es una novedad, que está en el 1204 bis, de esta norma que estamos analizando. Es una norma nueva, sí, se agrega, como les decía, hay artículos que se han agregado, que se han publicado, esto es un agregado, y podría, dice el 1204 bis, ser utilizado la compensación, siempre como se utiliza, ustedes saben, la figura de la compensación, los que todos ya han estudiado obligaciones, que tienen que darse ciertos presupuestos, ¿no es cierto?, para poder utilizar esta figura, la compensación, y que se la puede utilizar de pleno derecho por parte del locatario a través del canon locativo, ¿sí? O sea, la realista a su cargo el locatario y compensa con el canon locativo. Entonces, esto, por supuesto, siempre tuvo que mediar previamente esta intimación y tiene que haber incumplimiento de parte del locador. O puede suceder que se pongan de acuerdo, claro está. Obviamente que el locador le diga, bueno, no, hacelo vos y lo compensamos utilizando
la herramienta del 1204 bis y lo compensamos con este canon locativo que tiene que abonar el locatario. Todo esto, dice el 1204, previa notificación. Vamos a encontrar esto, previa notificación fehaciente. En casi todos los artículos dice previa notificación fehaciente. Estamos como muy preocupados porque se notifique. Bien, analizado estos dos artículos, no sé cómo estamos de tiempo, vamos a pasar al tema específico de los gastos, las contribuciones, que es otro artículo que está íntimamente relacionado con lo que es consorcio y contrato de locación. Van por niveles distintos, por vías distintas, todo el tiempo se mezclan, ¿no? Porque como yo siempre digo, el derecho es un todo. Entonces, por más que, bueno, por un lado tenemos derechos reales, por otro lado tenemos contrato, por otro lado tenemos obligaciones, después en la faz práctica ya sabemos los que ejercemos, o también los que son judiciales también lo saben, todos lo sabemos, quienes sabemos de esta profesión que tenemos, y todo se mezcla, ¿sí? Por más que por un lado esté un consorcio, por otro lado esté el contrato de locación, en la vida real es un lío y todo se nos sume. ¿Qué pasa con estas cargas, ¿sí? Con estas contribuciones? Bueno, hay otro temita. Vamos a empezar con un artículo previo a esta modificación que está dado en el 1209. El artículo previo es el 2048. Tenemos que buscar en el libro cuarto lo que hace a derechos reales y tenemos que analizar este 2048. No lo voy a leer todo porque no tenemos tanto tiempo. Quiero más que nada centrarme en los artículos de esta nueva ley, pero el 2048 establece que son las expensas comunes. Y acá voy a discernir con gran parte de la doctrina, con charlas que he escuchado de estos temas, con textos que he leído, y yo voy a medio pelearme un poco con ellos y decirles, hay gente que confunde, y también lo veo en la práctica, que confunde expensa común con expensa ordinaria. Eso es, si uno mira con detalle el 2048, se va a dar cuenta que hay una confusión. Yo no puedo decir que la expensa común y la expensa ordinaria son lo mismo y por otro lado afuera están las extraordinarias. Tenemos que hacer un esquema. Si yo tuviera un pizarrón, pondría expensa comunes, una flechita expensa ordinaria, otra flechita expensa extraordinaria. ¿Qué quiero decir con esto? Todo es expensa común. No es que expensas comunes es sinónimo de ordinario. Entonces, expensas comunes son ordinarias o extraordinarias. El 2048 detalla, en nuestro Código Civil claramente, detalla cuáles son las expensas comunes ordinarias. Y dice que son las de mantenimiento, las que son ordinarias de administración, reparación, sustitución. Bueno, es muy extenso el artículo, no lo quiero leer todo para no perder tiempo. Es más, hasta pone como ordinarias aquellas que hacen a las instalaciones de acceso a viviendas, ¿sí? Algo que en otros tiempos hubiera aparecido claramente, en otros tiempos me refiero previo a este código, que eso no es extraordinario porque es una vez en la vida que se pone la edificio. No se va a poner cada 15 días, ni cada 2 meses, ni cada 1 mes. Entonces, muchos confunden esto de la periodicidad, automáticamente piensan en ordinarias. Y el código dice no. A pesar de que esto de periodo no tiene nada como gasto en sí, igual lo determina como un gasto ordinario. Y termina el último no, sino el anteúltimo párrafo de nuestro 2048 dice, está hablando que el propietario, ¿no? El propietario debe pagar también las expensas comunes extraordinarias dispuestas por la resolución de la Asamblea. Entonces, todo lo que narra el 2048, desde que empieza hasta este párrafo que les digo, es todo expensa común ordinario. ¿Cuál será extraordinaria para el 2048? Lo que dice la Asamblea. ¿Sí? Bueno, esto genera líos, obviamente, ¿por qué? Antes porque era muy habitual que las ordinarias estuvieran a cargo del locatario y las extraordinarias a cargo del propietario, y ahora el 1209 nos viene a cambiar el esquema porque dice que es el locatario tiene a su cargo los pagos de cargos y contribuciones que se originen en el destino de la casa, no tiene a su cargo el pago del gravamen ni de las expensas comunes extraordinarias. Solo puede establecerse que estén a cargo del locatario aquellas expensas que se deriven de gastos habituales. Entonces podemos inferir de este artículo 1209 que a pesar de que el administrador liquidó una expensa como ordinaria, si no refiere un gasto puntual,
El locatario, tomándose del 1209, puede liberarse de ese pago, o sea, no estaría obligado. ¿Por qué? El ejemplo que les digo de la rampa es concreto, ¿no es cierto? No es algo habitual. Y además encima hace a la patrimonialidad de la unidad funcional. Es un beneficio que va a tener mi unidad funcional porque tiene un consorcio que cumple con la ordenanza de tener las rampas. Entonces, claramente el locatario no está obligado a pagar, aun cuando se trate, por él. Si uno analiza la liquidación mensual de expensas que realiza el administrador y figura como ordinaria, porque el administrador hace las cosas bien, cumple con el 2048 y pone como ordinaria algo que está expresamente en el contenido del 2048, el locatario, tomándose de esta palabra tan importante, o de esta frase mejor dicha, siempre que deriven de gastos habituales, se toma de esta frase y dice el señor locador, yo no se lo abono porque esto no deriva de un gasto habitual. ¿Qué sería gasto vital? Y obviamente lo que es el seguro, más bien, del edificio, lo que refiere, por ejemplo, a los gastos del salario del encargado, los aportes, el cacado, ayudante y demás personal de la casa, ¿no? Lo que hace una reparación de mantenimiento cotidiano. Ahora, si tenemos que hacer toda una reestructuración nueva de los caños, algo que se hace una vez cada vez, y yo entiendo que eso de habitual no tiene nada, yo considero que el locatario no estaría obligado a ese gasto, sino que debería hacerse cargo el locador de esa expensa. Y después habla también, para no seguir explorándome tanto, habla de las cargas. ¿Cuáles son las cargas? Son aquellas cuestiones que tienen que ver con la patrimonialidad en sí del inmueble. Podríamos hablar de lo que son los impuestos, el ABL y demás. Algunos dicen que aguas corresponde al locatario, otros dicen que no. A mí me parece, esto ya claramente el artículo, algunos dicen que el agua carga. A mí me parece que es algo que va a usar, no desde el punto de vista técnico, digo, va a utilizar, vamos a decir, el locatario, así que me parece, y es algo que no es que va a quedar para siempre, sino que es algo que se renueva, digamos, de manera periódica, considero que podríamos considerar como un gasto a cargo de lo que es agua. Bien, después, ¿qué más me tocaba? Así como sobresaliente que yo quería contarles. Hay mucho más para hablar de este 1209, pero trato de resumirlo un poquito, así dejamos si hay alguna preguntita antes de terminar. El 1222, que también me parece un artículo muy destacable, ¿no?, de esta nueva ley, que es el tema de intimación de pago y el tema del desalojo. Bueno, ¿qué pasa cuando debe el canon locativo? Bueno, es obligatorio el locador que lo intime y tendrá que intimarlo y recién a los 10 días corridos de esta intimación fehaciente podrá iniciar el desalojo. ¿Sí? Es una obligación que tiene el locador de intimar. Otra vez, vieron que les dije, hay muchos artículos de esta nueva ley que hablan de intimación fehaciente. Bueno, recién ahí podrá iniciar la vía de desalojo por la vía más breve. ¿Y qué pasa? Que esto sucedía mucho antes, que había esa puja, ¿no? Bueno, como vos me debes plata de los alquileres, yo no te recibí la llave, y se empezaban a pelear y se hacía medio eterno. Bueno, dice el 1222 que estamos estudiando, en ningún caso el locador puede negarse a recibir la llave. Es como que tiene que ponerle un límite a ese problema que se encontraba tanto en la práctica, ¿no? O condicionar la misma, sin perjuicio de las reservas por las obligaciones pendientes. Eso no quiere decir que haya una liberación, ¿no?, de las locaciones debidas. Entonces, ¿qué va a tener que hacer ahí? Ahí es el locatario el que va a intimar. El locatario intima a que le reciban la llave. Acá en vez de 10 días corridos son hábiles. ¿Vieron que les dije que el locador intimaba con 10 días corridos? Bueno, acá el locatario intima con 10 días hábiles. Sucedidos esos 10 días, dentro de esos 10 días, tendría que consignar judicialmente. ¿Y qué sucede si se le pasan esos 10 días? Y tiene como efecto a favor del locatario que si lo hace en plazo, no le siguen corriendo, digamos, los montos de los alquileres o de los cánones locativos. Si se llega a pasar de este plazo que menciona este artículo 1222, estos 10 días hábiles, será desde cuando efectivamente inicie la consignación judicial el locatario. ¿Sí? Como dice
o desde que fuera notificado el locador del depósito judicial, o sea, desde que el locador se lo notifica de que se han consignado estas llaves. Desde ahí. En el otro caso, es desde la intimación, se entregan los 10 días para iniciar la acción judicial de consignación. Entonces, se desprenden dos acciones posibles de este 1022. Por un lado, el desalojo, y por otro lado, cuando no me reciben las llaves del lado locatario, de la consignación. No sé, doctor, si... Creo que realmente hemos apuntado tan solo algunos aspectos con la doctora Marianela Mensajés, estamos a disposición. Este último artículo que usted comentaba, doctora, del 1022, lo hemos trabajado, así que quedamos a disposición, aquellos que quieran solicitar algún trabajo al respecto o hacernos alguna pregunta luego, inclusive a través del centro de graduados. No sé, doctora, porque de los temas que se han tratado. Y acá un aspecto a tener en cuenta, ¿sí? Los métodos alternativos de resolución de conflicto, que también justamente el artículo 21 y el artículo 22 establecen, ¿no? Justamente esta incorporación de la posibilidad expresa de acudir a mecanismos alternativos frente a los desacuerdos que se puedan presentar en la relación entre locador y locatario. Realmente creo que esta... Es interesante la figura que se incorpora. Es interesante junto con el programa justamente social, lo que usted planteaba, doctora... Vamos a recalcar que hay como una intención intuitiva, ¿no? El locatario que se expresa claramente, ¿no? A través de una figura que estamos mencionando. Eso, ¿cómo va a ser intimar y desalojar durante y luego del COVID? Me parece que es algo interesante. Y acá, cuando estemos en presencia, ¿sí? Que intervenga, por ejemplo, algún corredor, ¿sí? Claro, eso vamos a tener en cuenta esto, tomar la vulnerabilidad afecta a las inquilinas e inquilinos, como colectivo. Claro. Como clase, diría el doctor Ezequiel Mendieta, que también nos enseña, caracterizado por su debilidad estructural en el mercado de locaciones urbanas, sin perjuicio de las demás vulnerabilidades que se pueden adicionar y que se pueden agregar y sumar en cada caso en particular, tanto respecto del locatario como eventualmente del locador. Según la plataforma fáctica, según el destino de la vivienda y según las personas intervinientes. Pensemos por un momento la cantidad de situaciones de maltrato que tienen que soportar las personas para cubrir nada menos que la necesidad de una vivienda para poder vivir con dignidad. Sí. Con lo cual... Hablando que es un derecho constitucional, ¿no es cierto? El derecho a una vivienda digna, poder acceder a una vivienda digna, claramente. Exactamente. El legislador miró eso. Yo, por lo menos, esa es mi interpretación. El legislador lo vio. Hay un aspecto muy interesante y esperamos también, y esto creo que compartimos, doctora, que sume un poco para la transparencia, ¿no?, del mercado. Sí. Ojalá, esperemos que sí. Vamos a abrir a preguntas y, por supuesto, quedamos a disposición porque esto daría... los que trajimos hoy como aportes con la doctora son tan solo algunos interesantes, de la notificación electrónica, de precisamente la consignación, la obligación expresa de recibir las llaves, que son aspectos justamente que hacen a intimar y a desalojar durante y post pandemia. Sin comentarios. Desalojo por procedimiento especial o más abreviado, que también ojalá esperemos que se cumpla, creo que esto realmente es muy interesante, entre muchas otras ideas y aportes que podemos llegar a sumar y quedaría, por supuesto, para otro taller y que quedamos a disposición. Abrimos entonces, si le parece, doctora, preguntas y comentarios. No sé si se...
A mí me figura así, no sé si. ¿Cómo te figura? No sé qué. Estoy tocando algo mal yo, me parece. Dice algo, dice, a ver. Si firmo, pagaré y venme a cuando pago lo que dos me los manda por mail. Yo no estoy viendo los comentarios. ¿Vos lo estás viendo, María? Estoy viendo uno. A ver, los contratos de locación que van a empezar a aplicarse es para los que son con posterioridad al 1 de julio. ¿Sí? Así que, ¿cómo están sucediendo las ejecuciones de alquileres por pandemia? ¿Hasta el 1 de septiembre era o el 30 de septiembre? Ahora están. El 20, lo dice. Sí. Parece que el 30 ahora, de septiembre. Ahora rige hasta el 30 de septiembre, está rigiendo el 320 el decreto. No sé por qué yo no puedo ver los comentarios. Aparecen distintas a otras veces. Sí. A ver si aparece otra pregunta. Igual claramente, repito, eso es todo previo, ¿eh? Claro. Esto es lo mismo, con el tema del pagaré, expresamente establece la ley que no se podría esto de hacer, firmarles pagarés, pero estamos hablando de la nueva ley, o sea, ¿qué pasaba antes? Bueno, ahí ya, pero... otra pregunta. Exactamente. Sí, yo acá no los veo los comentarios. No sé vos, Marianela, si querés leerme algunos, si es que lo ves. Aparecen distintos a como aparecen siempre, ¿va? Me parece que no hay más. A ver si hay otro. Sí, no sé, ahora vemos si hay algún otro o no. Yo acá abajo veo una suerte de notificaciones. Sí, a mí no. Se me quedó como la pregunta esa del pagaré que les digo que expresamente la ley establece que los pagaré no. Sí, bueno, ahora vemos que hay algún otro comentario, lo quedamos a disposición, porque yo no sé si los tengo habilitados o no. Bueno, cualquier cosa igualmente. Sí, abajo me dices un comentario. A ver, cerrarlo de vuelta y volver a abrirlo de comentarios. Que no me permite cerrar y abrir. Se ve que algo no me está tomando. Yo creo que antes, cuando vos estabas haciendo la presentación, me voy a meter en un tema que es un poco complicado, pero me parece importante, Ana, mencionarlo, por lo menos desde mi postura. Habían preguntado si era una norma de orden público. Yo interpreto que sí, que se trata de una norma de orden público, claramente, por empezar, sobre todo lo que hace al cuando refiere a vivienda, ni hablar, si bien no lo dice ningún artículo de manera expresa, sí se refiere a una norma de orden público por el derecho constitucional, aparte porque se trata en muchos casos, podríamos hablar de un contrato, por lo menos de adhesión, que no es de cancelar. Sí, muchas veces sí. Evidentemente, yo estoy tocando acá estos tres puntitos para querer volver a aplicar. Porque aparte, se imaginan que si no lo fuera, no lo cumpliría nadie directamente. Si decimos, bueno, no se puede poner la orden público, pero aparte por una cuestión expresamente que refiere a que tenemos dos posturas, uno que tiene mayor poder sobre el otro, hombre, ahí Martín se va a hacer parte. Claro, ¿no? Ten en cuenta esto que decíamos, que se inserta precisamente en lo que hace a la cuestión de la constitucionalidad del derecho privado y que viene a modificar el código con toda esta impronta de la cual también nos enseñaba en su momento el ex decano Alterini, ¿no? Del débil jurídico, que hoy hablaríamos de sujeto vulnerable y de sujeto hipervulnerable, ¿no? Toda esta función social, ¿sí? Del contrato como regulador, como instrumento, en la economía y la sociedad. Bien, me parece que entonces ya podríamos ir finalizando, ¿no, doctora? Y quedamos a disposición y en contacto. Perfecto. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, porque justo yo, como siempre, compartir. Acá no me está dejando, pero debo haber tocado algo yo que no me está dejando como volver a ver los comentarios. Toco acá los tres puntitos, pero no se activa. Pero quedamos igualmente en contacto y quedamos en comunicación y a disposición. Y por supuesto,
estamos... Gracias a la gente de graduados, a Samantha, a Carzopi, a Silvina, a todos, ¿no? Por permitirnos este espacio. Muchísimas gracias. Así es, estamos muy agradecidos y estamos a disposición por si quieren sumar preguntas para un próximo taller entre todos los temas que quedan para seguir analizando esta nueva normativa del miedo. Muy bien. Bueno. Lo guardamos. Un saludo enorme, Martín. Gracias y gracias a todos. Un placer, muy agradecido, muy contento y como siempre en contacto y disposición. Y muchas gracias a todas y a todos los que están visualizando y harán luego también esta transmisión. Muy bien. Chao, nos vemos. Hasta luego.